Hola mis niños y mis niñas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Nada, vamos a probar base de maquillaje. Sí, tengo unas canas increíbles. Así que, dentro vídeo. Hoy tengo un día de esos que los pelillos van a su manera. O sea, dicen, aquí hoy no mandas tú, hoy mando yo. O sea, a su bola, totalmente. En fin, pues nada, vamos a empezar. Bueno, ya sabéis que ayer os mostré el vídeo en el que yo compré una base de maquillaje de L'Oréal, que es este de Infalible 32 Horas Fresh Wear. No sé si se diga así, pero sí que promete muchísimas cosas, así que lo vamos a poner a prueba. Y claro, nos promete muchísimas cosas esta base de maquillaje, por lo tanto, a mí me llama la atención. Vosotras también me vais diciendo que os va encantando la base, así que pues nada. Pero os voy a leer un poquito lo que pone de esta base. Es de larga duración, textura ligera de la familia Infalible, evidentemente, ¿vale? Aún teniendo una textura ligera, permite una alta cobertura en mate. Ahora, con su nueva fórmula antioxidante con vitamina C, que mejora la apariencia de la piel en 28 días. Se me va la lengua. Bueno, también la protege contra la polución y contra el sol, con su lo diré, SPF de 25, que realmente sí que nos lo pone aquí también, evidentemente. Y nos pone que, ¿por qué no tienes que ser infalible? No, tu maquillaje ya lo es por ti. Así que, bueno, en fin, yo tengo muchísima curiosidad con esta base de maquillaje y como veis, nada más que tengo mi cremita habitual, porque eso sí que no lo perdono, y no sé si aplicarme una brumita ligerita antes de la base o directamente sin primer, sin bruma, sin nada, para ver qué tal se comporta. De hecho, os voy a... Vamos al lío directamente. De hecho, me gustaría poneros, os voy a intentar poneros fotos a lo largo del día por Instagram para ver qué tal va avanzando lo que es la base de maquillaje. Lo que está clarísimo que yo 32 horas no la voy a llevar puesta. ¿Por qué no? De verdad que no. Pero sí que quiero ver hasta dónde llega. Qué tal se va comportando a lo largo de las horas, porque tengo entendido que tampoco le va a afectar lo que es la mascarilla y demás, o sea, el roce, puesto que no, vamos, que no transfiere. Así que, bueno, como estáis viendo, ya me he aplicado. Y de hecho, lo voy a... Termina una cosa, Mónica. Lo voy a aplicar con mi brocha de Freyara, el F05, que es para bases de maquillaje, que por cierto, ya me gustaría a mí hablar con vosotras un poquito de herramientas también. Bueno, voy a empezar. El tono es el 200, ¿vale? Es el tono 200, que, a ver, tuve un pequeño contratiempo en el sentido de que yo lo pillé por Amazon. ¿Y qué pasa? Que la imagen venía la base antigua, que es la de 24 horas. ¿Y qué pasa? Que en esa base de maquillaje, que es la parte más antigua, que bueno, que tampoco no creo que sea muy, 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 mucho más antigua. Bueno, a lo que voy, que ahí el 200 es un color diferente a lo que es el 200 de esta base, que es la nueva, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que a mí sí, es verdad, me pusieron la 200, pero es el... Line Natural. Uy, yo creo que me ha rozado el ojito. Bueno, entonces claro, no es el tono que yo quería. Pero ayer, según os estaba haciendo el vídeo, en el final no me resistí y dije, tengo que probarla por el tono, porque yo decía, madre mía, a ver, que me ha costado 9 euros, pero yo decía, jolín, ahora que no me valga, porque a ver, por el tono y demás. Pero sí que tiene otra cosa buena que yo me di cuenta de la base, que se va adaptando al color de tu piel un poquitín, o no sé si sea porque oxide un poquitito, pero puede ser. Entonces, bueno, pues para eso estamos, para probarlo todo el día, todas las horas que yo pueda mantener la base,
porque ahora mismo también me voy a ir a trabajar, tal, entonces le voy a dar trote a la base de maquillaje. Lo que sí que estoy viendo que, a ver, así sin primer, veis mis líneas de expresiones como que me lo está intentando remarcar un poquitín más, pero no quiero juzgar de momento, ¿vale? Porque se tiene que asentar todavía más. Sí que es verdad que la cobertura es bastante buena, ¿vale? Yo no diría total full cover, porque no diría eso, porque yo me sigo viendo mis imperfecciones. De hecho, mirad, aquí tengo al inquilino este que a ver si se larga. Yo lo aprecio, a ver si se ve, se aprecia, pero a ver, tiene una cobertura bastante aceptable, sinceramente, bastante aceptable. Yo normalmente los ojos no me suelo aplicar la base de maquillaje ni en la zona de la ojera, pero como no me quiero aplicar nada más por no influir la base, de que no vaya a ser que me haya aplicado cualquier producto que me lo altere, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada más que voy a aplicarme la base y nada más. A ver, me voy a acercar. Si veis, esta es mi zona problemática y yo ahí ya lo estoy viendo que se está metiendo el producto en las líneas de expresión, ¿vale? Y claro, esto yo creo que lo va a remarcar. Yo voy a darle toquecitos, tampoco voy a insistir mucho más. Y lo voy a dejar tal que así. Y vamos a ver qué tal, ya os digo, a lo largo del día, las horas y demás. No me disgusta. A ver un momento, el pendiente, que siempre, el piercing se me mancha siempre. No me disgusta. El color, lo veo, que tampoco es tan diferente a mi piel. Vamos, que lo puedo utilizar. Y nada, pues nos queda. Pues eso, a ver qué tal a lo largo de las horas. Yo tengo mis ganas, mi fe en que funcione y ya está. Pero lo que sí, a ver, yo no me puedo quedar así. Vamos a darnos unos toquecitos en los ojitos, hombre, un poquitito, ¿no? Ya que llevo una base, pues tampoco lo voy a dejar tal que así. Así que voy a coger una sombrita, un poquitín y poquito más. Para ello voy a utilizar esta paleta de Revolution Forever Flawless. Digo yo que se pronuncia así. Os lo enseño lo que es el nombre. Y deciros que tengo esta paleta aparte para volver a probarla porque a primeras no me gustó. No pigmentó como me hubiese gustado. Pero creo recordar que no lo utilicé con primer. Esta vez tampoco. Pero como quiero un look sencillo, más que nada por llevar algo en los ojitos, porque lo veo como desnudos, ¿no? O sea, por Dios, perdonadme los pelillos, que hoy ya os digo, hoy tengo un mal día con los pelillos. Pero bueno, en fin. Así que voy a hacer, bueno, ya os digo, un look súper sencillito. No nada del otro mundo. Y ya está. Vamos a ello. Y ahora voy a pasar a coger este colorcito, este, que es el más clarito que hay en la paletita. Como veis, lo único que he hecho es un poco de transición, marcar un poquito la cuenca. De hecho, como veis, estoy difuminando porque quiero algo súper sencillo, que se aprecie lo justo, algo sencillo. Así que, nada, voy a pasar a cogerlo con el dedito, esta sombrita. Y me lo voy a aplicar por todo el párpado móvil entero. De verdad que soy súper difícil porque voy con este dedito para los dos ojitos en vez de utilizar la otra mano y no puede ser. Bueno, como veis, voy a pasar a difuminar un poquito. Y es que lo voy a dejar tal que así. De hecho, mirad. Voy a pasar dando toquecitos, toquecitos, ¿vale? Para que se quede asentado esta sombrita. Y ya está, nada más. Voy a aplicarme un pelín, pues no lo sé si siquiera aplicarme un poquitín de delineador o
pasar con un lapicín negro así muy despacito entre, o sea, lo más pegadito a las pestañas, que creo que va a ser eso. Que para ello voy a utilizar el lapicín de Magistudio, este de aquí, que es un lápiz normal y corriente, no es que dé mucho mucha pigmentación, o sea, no es un lápiz súper mega maravilloso, pero para lo que yo lo quiero, ¿veis? Voy marcando muy, muy, lo más finamente posible. Y además que voy a coger y difuminar muy poquitito esta sombrita. Bueno, lo podía haber aplicado con una sombrita negra, ¿sabéis? Pero he optado por el lapicín, ¿veis? Como muy poquitito, como que para que le dé un poco más de intensidad al look, pero poquitito. Bueno, como estáis viendo, ya me lo he difuminado. Es un look súper sencillito. Marcamos un pelín con las pestañas inferiores con la misma brochita con lo que he difuminado esta parte, que le queda un poco de residuo. Pues con eso mismo yo marco un poquitín lo que es esta zona, sobre todo lo que es el final de lo que es las pestañas inferiores, pero por marcar un poquito, ¿vale? Para que no esté tan desnudito la parte de abajo. Y como veis, es un look súper sencillo, rapidito, o sea, no tiene mucho misterio. Y ahora sí, me tendría que aplicar, que lo voy a hacer, por supuesto, un poco de máscara de pestañas y poquito más. Bueno, como veis, el look de los ojos ya lo he terminado. He utilizado mi máscara de pestañas, este de aquí de Essence, que me está encantando. O sea, yo quiero pestañitas que me levanten un poco las pestañas. Pienso en este máscara de pestañas, en este de aquí. Me está encantando. Y bueno, para el rostro voy a utilizar, pero nada, muy poquitito de colorete. Y por supuesto, este os va a sorprender un poco, de Winnie, este de aquí. Me está gustando también porque es un colorcillo, ¿cómo os diría yo? Como naranjado, entre naranja y melocotón. Entonces me hace un poco lo que es las dos cosas a su vez. Como si fuese un bronceador y colorete a su vez. Y a su vez. Y sigo diciendo a su vez. Bueno, y además lo voy a aplicar con una brochita. Te has pasado, Mónica. Voy a descargar un poco. Mirad, ¿veis qué tono más bonito? Pues eso, así que nada, así, muy poquitito por darle un poco de colorcillo también a las mejillitas, al rostro y yo, o sea, tal que así, muy bien. Además, daros cuenta mientras menos, si me he manchado, no me dan de cuenta. Mientras menos productos utilice encima de la base, mejor. Ya que lo estoy poniendo a prueba, mientras más productos le aplique, pues no voy a saber bien bien de seguro el por qué a lo mejor que me falle o que no me falle. Oye, que también puede ser que no me vaya a fallar en la base de maquillaje. Bueno, y para los labios tengo preparado aquí un labial de Revolution, que, ¿cómo te llamas? Nébula. Es un color super nude, muy sencillito. Porque, ya os digo, no me importa tanto hoy el look. No, no es mi más. Vamos, que yo lo que quiero es probar la base de maquillaje. Oh, hasta que yo me explico de verdad, chicas. Perdonadme. Como veis, es un color muy ponible, le pega a casi todos los looks porque es así entre rosado, incluso color melocotón. Hoy me ha dado con el melocotón, así que todo va a ser melocotón, chicas. Me voy a acercar un poquito para que me veáis la base, incluido todos los productos, para que veáis. No os fijéis en los pelillos, de verdad, por Dios, hoy me tiene. En fin.
¿Veis? Lo que os digo, la base sí que es verdad que yo aquí empiezo como que a notar que se me ha metido aquí. En estas líneas que yo no sé por qué están ahí, pero están. En fin, pero por lo demás, yo creo que ha sentado bastante bien la base. De hecho, no me noto la piel, o sea, mojada, o sea, se ha secado, se ha sentado. No me está resecando de momento, ¿vale? Como veis. Y bueno, pues muy bien, pues nada, pues ya está. Yo ya os digo, os voy a intentar ir subir fotos por Instagram para ver, según pasen las horas. Obvio, no voy a pasar cada hora a subir una foto porque sería un poco imposible. Pero, bueno, imposible no. Pero no, yo qué sé, pues dependiendo que vaya pasando la tarde, os voy a ir subiendo fotos para que veáis qué tal va la base. Y nada, pues deciros que yo ya he terminado el look, he terminado el vídeo, pero yo os tengo que dar las gracias, de verdad, cada vez somos más. Yo estoy a luz y flipando, os lo tengo que agradecer muchísimo. Y por supuesto, también darle la bienvenida a todas las nuevas. Es que no lo digo, pero de verdad, perdonadme, pero vamos, yo os cotilleo, me encantan vuestros comentarios, me lo comentáis. Bueno, es que sois unos soles. Así que nada, bueno, pues si te ha gustado este vídeo, te voy a pedir el favor que le des like, comentar, compartir. Y nada, que nos vemos enseguidita en el próximo vídeo. Y estará al lorito Instagram. Os voy a dejar aquí mi nombre para que me busquéis por si os apetece ver qué tal va la base de maquillaje. Adiós.